vamos a ver funciones trigonométricas en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, la primera función trigonométrica que vamos a considerar es la función seno, ¿ya? Observemos la correspondencia entre los puntos de la circunferencia unitaria y el plano cartesiano para poder llegar a graficar la función seno de t y coseno de t, ¿ya? Primero, ustedes recuerdan que teníamos una circunferencia unitaria, que eran todos los puntos, tales que la distancia de los puntos al origen vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podíamos acá trazar un ángulo, este ángulo que está acá, que es un cierto, a ver, voy a hacer un dibujo, que si tomamos desde el origen hasta acá, se nos va a generar un ángulo que lo vamos a llamar un t sub 0, y ese ángulo t sub 0 tiene una correspondencia con el arco, en este caso este arco que está acá, que también mide t sub 0, entonces esa magnitud, que corresponde a la magnitud de apertura de este ángulo, es un número real, claramente, y ese número real, t sub 0, acuérdense que estamos trabajando en radianes, lo vamos a hacer corresponder acá en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces tomamos el ángulo, t sub 0, y a este t sub 0, en el caso particular, dado que estamos graficando la función seno de t, le vamos a corresponder una imagen que va a ser seno de t. Fíjense acá, en el círculo unitario, nosotros sabemos que si tenemos un ángulo t sub 0, la proyección de este punto, fíjense que este punto es el coseno de t sub 0, el seno de t sub 0, ¿no es cierto? Esto es la x y esto es la y, ¿sí? Entonces, para este t sub 0, vamos a tener un x que es coseno de ese t sub 0 y seno de t sub 0, ¿de acuerdo? Y este valor que está acá tiene una magnitud que corresponde a la proyección del punto sobre el eje y, que va a ser esta magnitud que aparece acá. ¿De acuerdo? Esta misma magnitud es la misma magnitud que consideramos acá como la altura y corresponde a esto. ¿De acuerdo? O sea, para este t sub 0 va a tener una altura que va a ser igual a f de t sub 0, que en este caso es seno de t sub 0, que es este punto que está acá, que obviamente es la misma magnitud que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, para cada ángulo, por ejemplo, entre 0 y 2pi, nosotros vamos a considerar el ángulo y vamos a considerar la proyección del punto sobre el eje y. Entonces, tomamos este t sub 0, tomamos otro punto, por ejemplo, un t sub 1, fíjense, tomamos un t sub 1, otro punto, proyectamos acá y nos va a dar una cierta altura, que va a ser esta altura que está acá, que es equivalente, si por ejemplo t sub 0 fuera un ángulo que parte de acá y termina acá, va a ser equivalente a la proyección de este punto sobre el eje y, ¿de acuerdo? Esta magnitud. Y así tomamos distintos valores entre 0 y 2pi y nos van a ir dando imágenes de los distintos puntos para generar la gráfica de la función y igual a seno de t que corresponde a esto que está acá. Esto es solamente tomando valores entre 0 y 2pi, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta gráfica que aparece acá, es la gráfica de la función seno, que es f de x igual a seno de x, la función está definida de un conjunto A en un conjunto B, donde A y B son subconjuntos de los reales. El dominio de la función van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque esta función, si se fijan, no tiene problemas en ningún lugar, ¿no es cierto? Porque no es una función, no aparece una fracción, no aparece una raíz de índice par, ni aparece un logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en ese escenario, el dominio de esta función son todos los reales. El recorrido de esta función son números que van entre menos 1 y 1. ¿Ya? Porque en el fondo, fíjense que en el círculo unitario varía acá abajo entre menos 1 y abajo en 1. Entonces, nunca la función seno va a salir de este rango. Eso ya lo habíamos visto, que en general, o sea, no en general, sino que siempre independiente del ángulo que tome la función seno siempre
nos van a dar valores que van a oscilar entre el 1 y el menos 1. Es imposible que uno de ustedes diga, profe, tengo un ángulo tal que seno de ese ángulo me da 2,7. Yo le digo, falso, contradicción, no puede ser. Seno de un ángulo siempre oscila entre menos 1 y 1. Son números reales que están entre menos 1 y 1. Lo mismo sucede con la función coseno. ¿Ya? La función seno de x y coseno de x están acotados inferiormente por el menos 1 y acotados superiormente por el 1. ¿De acuerdo? Y si se fijan acá, el punto máximo que alcanza la función seno de x es 1. ¿Y cuándo es 1? Cuando el ángulo vale pi medio. ¿Se fijan aquí? Partimos de 0 hasta pi medio. Pi medio. Aquí la proyección del punto cae justo en el número 1, la proyección del ángulo que parte de acá y termina acá. Y la proyección del punto sobre el eje Y corresponde al seno del ángulo. Entonces, este ángulo que está acá en el punto máximo es pi medios. ¿Se fija? Después, 0 pi medio, después caemos acá en pi y después caemos acá en el punto que es el mínimo es un pi medios, 2 pi medio, que sería 2 pi medio, que sería pi. Y acá caemos en el menos 1, que es pi medio, 2 pi medio, 3 pi medios. ¿De acuerdo? Y este punto que está acá, que es el mínimo, corresponde al menos 1. Siempre la gráfica de la función seno y la función coseno también, la vamos a ver después, está entre menos 1 y 1. ¿Ok? ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿ok? Ya. Bien. Observemos que en lo que está, la gráfica que aparece acá, consideramos solamente la parte principal entre 0 y 2pi. Ahora vamos a tener para valores mayores que 2pi. Entonces vamos a observar que al evaluar la función nos va a quedar exactamente la misma función. La misma función se repite infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? El periodo es 2pi, o sea, a partir de 2pi esta función se empieza a repetir. Ahora, ¿cómo uno podría demostrar que el periodo es 2pi? Por ejemplo, o sea, lo que tenemos que probar es que, lo que tendríamos que probar es que seno de x más 2pi vuelve a ser igual a la función original seno de x, ¿no es cierto? Acordémonos que una función va a tener periodo t, si solo si f de x más ese periodo es igual a f de x. ¿Ya? Eso es recordar cuando una función era periódica. ¿Okay? Bien, entonces en este caso, yo les voy a subir en un ratito más, después que vea la función seno, la función coseno y la función tangente, les voy a subir un archivo donde aparecen todas las identidades trigonométricas en caso de que las necesitaran, ¿de acuerdo? Y obviamente las pueden utilizar sin problema. Entonces, la demostración de que la función periódica tiene periodo 2pi, uno parte de un lado, y llegamos al otro lado. Entonces partimos de acá y la idea es llegar a esta otra parte, ¿cierto? Entonces acordémonos una identidad que nos dice qué cosa es seno de alfa más beta, eso es seno de alfa coseno beta más coseno de alfa seno beta. Ya eso es el seno de la suma de dos ángulos, ¿ok? Y aparece en el formulario. Entonces, ¿qué sería seno de x más 2pi? Va a ser seno de x coseno de 2pi más coseno de x por seno de 2pi. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es coseno de 2pi? Coseno de 2pi, si uno no se acuerda, uno puede utilizar la circunferencia unitaria. 1 menos 1, 1 menos 1,
Voy a hacer con otro lápiz, ya que lo hice tan chiquitito, para que se vea. Coseno de 2pi. Partimos el ángulo acá, en el 0, damos una vuelta entera y volvemos a caer acá. Por lo tanto, el punto va a ser este punto. Acordémonos que el coseno de un ángulo es la proyección del punto sobre el eje X. O sea, y estamos justo con el puntito en el eje X. ¿En qué valor? En el 1. Por lo tanto, coseno de 2pi vale 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es seno de 2pi? Una vuelta, caemos acá, es la proyección del punto sobre el eje Y. Por lo tanto, este puntito lo proyectamos y caemos acá, en 0. Luego esto es 0. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar seno de x por 1, que es seno de x, ¿cierto? Y coseno de x por 0 se va, nos queda 0. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos probado que seno de x más 2pi efectivamente es seno de x. O sea, que el periodo de la función seno es 2pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien. Ya. Esto es para la función seno. En la función coseno tiene un comportamiento similar, pero claramente aparece, es como un corrimiento de la función seno. La función coseno, el dominio también son todos los reales y el recorrido también es el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. Y también es periodo 2pi. Bueno, la función seno de x es una función impar y la función coseno de x es una función par. ¿De acuerdo? Acuérdense que la función... una función par se puede ver en la gráfica, si la gráfica que está a la derecha del eje Y es igual a la gráfica que está a la izquierda, si ustedes, es como que la dieran vuelta, digamos. Si ustedes se fijan, esta es la gráfica de la función coseno al lado de acá, y es exactamente la misma al otro lado. Esa es una función par, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, la función coseno tiene periodo 2pi, bueno, y la demostración es equivalente a la anterior, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con la función tangente? Nosotros solamente vamos a trabajar función seno, coseno y tangente, y la secante o cosecante es más bien saber su equivalencia nomás con estas, ¿ok? Entonces, la función tangente es diferente, ¿por qué? Porque la función tangente se indetermina, a ver, en algunos ángulos. Observemos lo siguiente. La función tangente de x f de x igual a la tangente de x o tan de x es lo mismo es seno de x partido por el coseno de x, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Entonces, claramente esta función es una función cociente. Entonces, para encontrar el dominio de esta función, nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Para qué valores de x, coseno de x, se hace 0, cierto? Porque todos esos valores tenemos que quitarlos del dominio de definición de la función tangente, ¿ok? Porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces, ¿para qué valores de x, coseno de x, es 0? Entonces uno dice, bueno, veamos la gráfica. Si ustedes se fijan en la gráfica, fíjense cuando x vale, cuando es 0, cuando x vale acá. En este valor que aparece aquí, cuando x vale pi medio, ¿cierto? Acá, fíjense que tenemos pi medio, 3 pi medio. Después 2pi más pi medio, cada uno de estos pedacitos sería 2pi más pi medio, nos queda 5 pi medio, ¿de acuerdo? Que sería este punto que está acá. Y después va, fíjense, 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio, 5 pi medio, 6 pi medio, 7 pi medio, 8 pi medio, etc. O sea, en el fondo nos vamos a dar cuenta que los valores de x, tal que coseno de x vale 0, son todos los múltiplos. ¿Qué múltiplos? Fíjense, 1, 3,
5. El 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué número, qué propiedad cumplen estos números? Son números impares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo representaríamos nosotros esos números? De la forma, dado un número impar, ustedes saben que se puede representar como un número impar es de la forma 2k más 1, ¿no es cierto? O 2k menos 1. O sea, es un par más 1, un par menos 1. Entonces, todos los x van a ser de la forma 2k más 1 multiplicado por pi medio. O sea, en el fondo son los múltiplos impares de pi medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos valores nosotros tenemos que resquitarlos, porque de lo contrario, en todos estos valores, fíjense, el k se mueve en los z, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros echamos a correr el valor de k aquí, nos va a dar todos estos puntitos que están acá. Y obviamente para la derecha, tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Se fijan? Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales, tales que x es distinto, ahí me comí el símbolo distinto, tal que x es distinto de 2k más 1 por pi partido por 2. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ese símbolo es distinto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener una serie de asíntotas verticales que van a ser los múltiplos impares de pi medio. ¿De acuerdo? Un pi medio. Aquí va a haber una asíntota vertical. En 3 pi medio va a haber otra asíntota vertical, etcétera, etcétera. Menos pi medio, tenemos otra asíntota vertical. Menos 3 pi medio, menos 5 pi medio, etcétera. O sea, vamos a tener infinitas asíntotas verticales que va a ser en todos los x que tengan esta forma, donde k pertenece a z. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, considerando eso, la gráfica de la función, este es el dominio, son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es distinto de los múltiplos impares de pi medio. ¿De acuerdo? Y el recorrido van a ser todos los reales. ¿Se fijan? Esta es la gráfica de la función tangente y el recorrido son todos los reales. ¿Ya? Esta función es una función par de periodo pi. A ver, ¿cómo probamos que es una función impar? Acuérdense ustedes que una función es impar cuando f de menos x es lo mismo que menos f de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa será tangente de menos x? Nosotros sabemos que es seno de menos x partido por coseno de menos x. ¿Qué sabemos nosotros de seno de menos x? Sabemos que la función seno es una función impar, por lo tanto nos queda menos seno de x, ¿cierto? Y coseno de menos x es una función par, por lo tanto nos queda coseno de x. Luego, esto que es igual a menos la tangente de x. Por lo tanto, la función es impar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, avanzamos. Bueno, indague en GeoGebra la construcción de las demás funciones trigonométricas, ya para que visualicen cómo se comporta la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Okay? Después, una vez que termine esta primera parte, bueno, antes de entrar a esto, vamos a entrar a una applet de GeoGebra, que las vamos a ver inmediatamente. Se las voy a subir acá. En el chat les voy a subir dos materiales para ustedes, que para premiarlos por haberse levantado temprano. Bueno, obviamente igual los voy a subir a la página, pero se los voy a entregar a ustedes primero. Lo primero son las applets de las funciones trigonométricas. Espérenme un segundo. Primer archivo.
para que lo guarden. Y el segundo archivo es el formulario más completo que yo he encontrado de trigonometría, para que lo tengan a mano por si requieren alguna fórmula, alguna identidad trigonométrica, alguna fórmula. ¿De acuerdo? En las applets de las funciones trigonométricas, que es el primer archivo que les envié, vamos a abrir uno para mostrarles... a ver, les voy a compartir y lo vamos a ver inmediatamente. Ya, el primer archivo que les subí es este que está acá. Entonces, por ejemplo, acá en la función seno, nosotros pinchamos y entramos al tiro GeoGebra, que ustedes ya lo requete recontra conocen, obvio. Esta es una aplicación que hizo la profesora María José, la profe María José Moreno. Entonces, por ejemplo, aquí está, y está bien buena, por ejemplo, nosotros podemos, lo está descargando todavía, me parece. Por ejemplo, podemos marcar la función f de x igual a seno de una constante por x, por ejemplo. Y podemos ver los distintos movimientos del parámetro c. Estamos pensando solamente, ¿qué pasa si nosotros disminuimos el numerito, el x, la incógnita, la multiplicamos por una constante? Y esa constante, profe, por ejemplo, fíjense, profe, no se ve. ¿No se ve? ¿No se está viendo? Estoy viendo yo sola los dibujos. Perdón. ¿Ahora sí o no? ¿Se ve GeoGebra? ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, solamente la idea es que ustedes tienen que pasearse por cada una de estas y sacar conclusiones respecto de qué es lo que pasa cuando ustedes varían los parámetros de una determinada manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí si el C, nosotros lo disminuimos, así lo hacemos, lo achicamos harto, imagínense, ponemos la constante C igual a menos 3. Fíjense lo que pasa con la curva de la función seno de X. ¿Qué pasa en comparación con esta? Que sería cuando C vale 1. Que sería la función f de x igual a seno de x, que es esta que está acá, ¿de acuerdo? Si nosotros le ponemos en el argumento una constante negativa, ¿se dan cuenta lo que empieza a pasar con la función? Y después, si hacemos crecer el argumento en un número positivo, se visualiza, la idea es que ustedes jueguen con esto, y más que jugar con esto, vayan observando qué es lo que pasa cuando ustedes van cambiando los parámetros. Miremos ahora esta otra, fíjense que esta es más completa, porque aparece f de x igual a seno de x menos h, donde el argumento tiene un corrimiento en una constante que es h, y además de eso, después a la función seno de x original, le vamos a sumar una constante k. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos en la gráfica. Fíjense, esta es la función seno de x, que es nuestra función, la función original que vimos recién en el apunte. ¿Qué pasa ahora si nosotros le movemos, le cambiamos el h, le ponemos h igual a 1, por ejemplo? Hacemos h igual a 1. O h igual a 2. Fíjense, hay un corrimiento en 2. Entonces ustedes tienen que visualizar y comparar y hacer un análisis. Por ejemplo, originalmente teníamos en el 0. Aquí estamos en la función original seno de x. Fíjense que aquí pasa por el origen. Aquí, ya. ¿Y qué pasa cuando la movemos? Desplazamos el argumento un poco, por ejemplo, en 2. En 2. 1,9 en 2. En h igual a 2. La idea es que ustedes visualicen, acuérdense que el pi es 3,14. Fíjense que aquí es 3,14 dividido por 2, calculen el valor numérico, entonces, ¿qué pasa cuando, y analicen y saquen las conclusiones, y digan, ah, cuando yo le corro por un número h que es positivo, va a pasar este fenómeno. ¿Qué pasa ahora si además nosotros le cambiamos esta constante? Volvamos, por ejemplo, a h igual a 0. Eso significa que no estamos modificando el argumento de la función seno, sino que solamente a la función seno le vamos a agregar acá una constante. Por ejemplo, vamos a agregarle k igual a 2. ¿Qué pasó?
Entonces, la idea es que ustedes solos vayan jugando con esto. Ah, se corrió en cuánto para arriba. Uno. Ah, justo se corrió en la constante que pusimos acá. ¿Y qué pasa si ahora ponemos K, por ejemplo, igual a un número negativo? ¿Se fijan? Se movió hacia abajo. ¿Ok? ¿Cuántas unidades? 3 unidades hacia abajo. Entonces, la idea es que ustedes estas conclusiones las vayan haciendo ustedes. Y fíjense acá, en la que es más completa, ¿qué pasa si esto después del corrimiento en X, etcétera? Entonces, la idea es que ustedes la marcan, empiezan a mover los parámetros, le dan distintos valores a los parámetros, y la idea es que empiecen a analizar cuál es el comportamiento de la función. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, el análisis respecto de las distintas alternativas que ustedes tienen para una función seno. Esto es tremendamente poderoso, porque primero ustedes visualizan qué pasa con las gráficas y además pueden graficar cualquier función seno que se les entregue. Simplemente ustedes definen cuál es el parámetro C, por ejemplo, si C valiera 1.6 o tanto, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, dentro de las aplicaciones que les acabo de subir acá en las applets, también aparece la función coseno. Exactamente la misma cosa, se las voy a mostrar solamente, espérenme, todavía no se las estoy mostrando, así que la otra, la función coseno, idem. ¿Se fijan? Tienen todas las distintas variaciones, y la idea es que usted juegue con los parámetros para que visualicen qué es lo que pasa. Y la última, que es la función, y aquí hay una aplicación donde aparecen las tres funciones, seno, coseno y tangente. Por ejemplo, la función seno, bueno, se está cargando, acá está. Por ejemplo, va a ser, por ejemplo, la función, ¿dónde es positiva? Fíjense, estamos ubicando la función seno. Es positiva en tal intervalo. ¿Cuál es la periodicidad de la función seno? Tiene periodo 2π, porque se cumple esto, y la función seno es par o impar, la función seno es par, que ya sabíamos, entonces ahora podríamos analizar después qué es lo que pasa con la función coseno, etc. ¿De acuerdo? Y después qué es lo que pasa con la función tangente. ¿Ok? Bueno, esa gráfica quedó media así como rayo todo, pero sacamos esto, sacamos creo esto. Que no se ve. ¡Ah! ¡Ay, chicos, sorry! Yo me pongo a jugar solita. Acá está. Ya, lo que les decía recién es que ustedes, por ejemplo, mueven este botoncito y van a pasar a la función coseno. Entonces, se van a preguntar, ¿dónde la función coseno, por ejemplo, es positiva? Fíjense, ¿dónde la función coseno es positiva? Entre de aquí a acá es positiva, de aquí a acá, ¿por qué? Porque la gráfica queda sobre el eje X, de aquí a acá es positiva, de aquí a acá es positiva, de aquí a acá es positiva. Se fijan, y es negativa, obviamente, acá abajo, en la gráfica que está marcada en morado, ¿cierto? La función es positiva donde, cuando la curva está sobre el eje X, y va a ser negativa en los lugares donde la curva está bajo el eje X, ¿de acuerdo? Y pueden ver que la función es par, porque se cumple esto, y la periodicidad de la función par, que habíamos dicho que era 2π. ¿De acuerdo? Entonces, eso, estimados, es lo que corresponde a las funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas. Les voy a dar los minutitos de descanso, que estaba comprometida para que se vayan a buscar un café, y vamos a entrar a las funciones trigonométricas inversas, y vamos a hacer un par de ejercicios de función trigonométrica inversa. A ver, yo preferiría no darles descanso ahora y seguir con la materia, ¿o prefieren el descanso? Ya, como no opinan, vamos a seguir con la materia, ¿de acuerdo? Ya, así terminamos rápido, porque lo que pasa es que no me quiero quedar corta, no me quiero quedar corta en el tiempo. Entonces, por eso prefiero, y así los libero a las 9 para que puedan
descansar o seguir estudiando. ¿Ok? Ya. Vamos a ver un problema de aplicación. Un problema de aplicación que se llama salto bungee. ¿Creerán ustedes que yo no sabía lo que era el bungee hasta que vi el problema de aplicación? Y me recordé que era algo que yo nunca haría jamás en la vida. Que es cuando se tiran en un elástico así, en un hilo, ¿sí? Un elástico y quedan ahí colgando, como en ese dibujo. Bueno, es de alto riesgo, obviamente, y personas cardíacas o mayores como yo, no podríamos hacer ese acto máximo de valentía. Veamos el problema, ¿en qué consiste? Una saltadora de cuerda elástica, se llama salto en bungee, se deja caer desde un puente hacia un río y luego rebota una y otra vez. O sea, se supone que cayó de acá hasta acá y se empieza a mover. Y cuando rebota, como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿De acuerdo? Se sabe que 3 segundos después de saltar, su altura h en metros sobre el río está dada por esta fórmula. O sea, esa altura desde el río, se supone que acá este segmento termina en el río, esta altura h, en función del tiempo, va a ser igual a 100, acá la voy a anotar acá, va a ser igual a 100 más 75 por e elevado a menos t partido por 20 por coseno de pi cuartos t. ¿Ya? Entonces, esa es la función que representa esta altura, ¿ok? ¿A cuántos metros es lo más cercano que está la saltadora de la superficie del río? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Después, ¿podría estimar la gráfica que describe el desplazamiento de la saltadora inmediatamente después de lanzarse del río? Y después, utilizando algún graficador, estime a partir de qué segundo la saltadora alcanza el reposo. ¿Ya? Primero, ¿a cuántos metros es lo más cercano que está la saltadora de la superficie del río? Ok, entonces, observemos que h de t es positivo si es que coseno lo es, y negativa si coseno es negativo. A ver, observemos la expresión que representa h de t. Claramente, esta altura va a ser positiva, este número es un positivo, este es un positivo, por lo tanto, si esto es positivo también, esta expresión entera va a ser positiva, ¿cierto? La exponencial e elevado a algo, siempre, 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 independiente del valor que aparezca en el argumento, es positivo, es una función positiva. Por lo tanto, la variación de si esto es algo negativo o algo positivo va a depender del comportamiento de coseno de pi cuarto t, ¿cierto? Nosotros sabemos que coseno de pi cuarto t es un número que está entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más cerca que estará del agua la saltadora será lanzarse y antes de rebotar. Esto es cuando el coseno de t valga menos 1. ¿De acuerdo? Porque va a ser lo más negativo que puede llegar a ser este argumento es menos 1. Y por lo tanto, t y el t, el tiempo va a ser el menor. ¿De acuerdo? Claro, porque se va a lanzar con una cierta velocidad. Entonces, lo más cercano al río que va a estar va a ser cuando recién se tire, cuando recién se lance. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. ¿Para cuándo? En el fondo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que resolver? Tenemos que resolver la ecuación. Déjenme rayar un poquito. Tenemos que resolver la ecuación trigonométrica, esta que está acá. A ver, acá. Coseno de pi cuartos t igual a menos 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, 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 es que nosotros visualicemos en el círculo unitario para qué ángulos, en un círculo unitario obviamente encachado, porque este me quedó medio chueco. ¿Estoy grabando o no estoy grabando? ¿Ustedes visualizan si es que estoy grabando o no? Sí. ¿Estamos grabando? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ok, me quedo tranquila. Entonces, ¿coseno de qué ángulo nos da menos 1? Acuérdense que los ángulos, nosotros los medimos en sentido contrario a los punteros del reloj, parte de acá, acordémonos que aquí está el 1, aquí está el menos 1, aquí está el 1
y aquí está el menos 1, ¿cierto? Entonces tomamos el ángulo, damos vuelta, y caemos acá. Cuando el ángulo comienza acá y termina acá, estamos en pi, ¿no es cierto? Coseno de pi nos da menos 1, es el ángulo principal. O sea, ¿coseno de qué ángulo nos da menos 1? El ángulo principal es cuando el argumento es igual a pi, ¿cierto? Después, ¿cuándo volvemos a caer en este punto? Pasamos pi, nos damos una vuelta entera, le agregamos 2pi, volvemos a caer al punto. Le volvemos a agregar 2pi más, que sería 4pi, y volvemos a caer al punto. ¿Se fijan? Vamos dando vuelta. Entonces, este es el ángulo principal, pero nosotros queremos ver todos los puntos donde volvemos a caer en este ángulo. Por lo tanto, la solución de esta ecuación van a ser todos los ángulos de la forma pi más 2k por pi. Esto que está acá nos da todas las vueltas, ¿de acuerdo? Hasta que volvemos a caer al punto. Por lo tanto, vamos a tener en el fondo que, perdón, esta no es la solución todavía de la ecuación, porque la solución la tenemos que representar en t, ¿de acuerdo? Espérenme, 2k pi. O sea que en el fondo, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que pi cuartos por t tiene que ser igual a, son todos los ángulos de la forma, de esta forma que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que esto que está acá, ¿para qué valores de t? T va a ser igual, si multiplicamos por 4 partido por pi, nos va a quedar 4 más, para que se vaya este término que está acá, y despejemos solo el t, ¿no es cierto? Más 2 por 8k pi partido por pi, o sea, t igual a 4 más 8k, donde k pertenece a z, ¿no es cierto? Entonces, el más pequeño, el t, ¿cuánto vale t para que esto sea lo menor? Cuando k vale 0, ¿de acuerdo? Porque obviamente no podemos poner números, el k en z, perdón, el k tiene que estar dentro de los números naturales en este contexto, porque obviamente nosotros no podemos hablar de tiempo negativo, ¿cierto? K pertenece a los naturales. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? A los naturales unión el 0, ¿ya? El más pequeño es cuando k vale 0, entonces es cuando t vale 4, ¿de acuerdo? Fíjense que nuestro problema está planteado en segundos, por lo tanto, va a ser cuando t vale 4 segundos. ¿Qué significa todo esto? Que nuestra altura, la altura más cercana a la orilla del río, va a estar cuando t valga 4 segundos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar ese 4 segundos acá y nos va a quedar que esa altura va a ser igual a h evaluado en 4, que sería 100 más 75 por e elevado a menos 4 partido por 20 multiplicado por coseno de pi. ¿De acuerdo? Y este valor que está calculado acá abajo, nos da 38,47 metros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, después, en la letra B se nos pregunta por, ¿podría estimar la gráfica que describe el desplazamiento? A ver, primero, la gráfica debe subir y bajar, alcanzando un máximo y un mínimo en la primera caída y subida. Después la gráfica sube y baja, avanzando en el tiempo, siendo cada vez menor la altura a la que llega y cada vez mayor la distancia al río. Esta gráfica yo las invito a graficarla en GeoGebra. Acuérdense que ustedes tienen todas las herramientas para graficar, hacer los gráficos que quieran usando internet. Ya, esta va a ser la gráfica solicitada. Y fíjense que a medida que avanza el tiempo en la gráfica, vamos a ver que tiende al reposo a partir de t igual a 100. Fíjense acá, aquí estamos en 100. Empieza a ponerse constante.
Porque obviamente la saltadora no puede estar todo el tiempo subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, obviamente. ¿Ya? Bien, ahora lo último que me queda, que lo voy a mostrar rapidito, son las funciones trigonométricas inversas. A ver, claramente para todos, recordamos de la materia de funciones, que una función va a tener función trigonométrica inversa, sí, solo sí, cuando la función es biyectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que sea inyectiva y epiyectiva. Y claramente la función seno no es una función biyectiva, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la función seno está definida desde los reales hasta menos 1, 1, ¿cierto? Y se mueve así, entonces no es una función, perdón, no es una función biyectiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restringirla. Y vamos a considerar solamente un pedacito de la función seno, que vamos a considerar entre menos pi medio y pi medio. Y este pedacito sí tiene función inversa, ¿de acuerdo? Esta que está acá no, porque esta no es una función biyectiva. Esta sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros restringimos nuestra función seno de x, cuando x toma valores solamente entre menos pi medio y pi medio, inclusive, esta función sí va a ser biyectiva, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en este, acá nosotros sí podemos definir la función inversa, de lo contrario no existe. Entonces, la función seno inverso o seno a la menos una, que ojo que esto es notación de seno a la menos una es, a ver, voy a escribirlo mejor, esta es la notación que representa esta que está acá. Esto representa a la función, ¡ay, que me quedó horrible eso! Perdón. A la función arco seno de x. ¿De acuerdo? Esto no es 1 partido por seno de x, porque esto es secante de x. Otra cosa, perdón, coseno de x. Coseno, 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 coseno. Cosecante, cosecante. Cosecante de x. Esto es igual a la cosecante de x. Ah, perdón. Sale de la goma en vez de salir el lapicito. Cosecante de x. ¿De acuerdo? Esta notación que está acá, no vayan a confundirla con esto. Esta notación representa la inversa de la función seno de x. Y esa inversa es el arco seno de x. ¿De acuerdo? Eso es solo notación. ¿Ok? Esta notación también se utiliza en la calculadora. En la calculadora aparece seno a la menos una de x, que no es esto, no es esto, sino que es la función inversa de la función seno de x, que cumple con la gracia de deshacer lo que hace la función seno de x. Por ejemplo, si seno de pi cuarto, seno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2. Si uno aplica a ambos lados el arcoseno, nos va a quedar arcoseno de seno de pi cuarto, entre las dos se anulan, y nos queda solo el argumento. Esto es arcoseno de raíz de 2 medios, es igual a pi cuarto. ¿De acuerdo? Y esta notación también, de acuerdo a la notación de acá, sería sen a la menos una de pi cuarto. Pero entendiendo, repito, que esta es notación de la función inversa de la función seno. Seno a la menos una de raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a confundir con la notación. ¿Ok? Bien. Habiendo dicho eso, existe la función inversa, que es el arcoseno de x o seno a la menos 1 de x, que está definida desde menos 1, 1 hasta menos pi medio, pi medio. Acuérdense que la función inversa es al revés. La función f que estamos tomando nosotros va de menos pi medio al intervalo de menos 1, 1. Aquí está la función f, que es la función f, que en nuestro caso es seno de x. La función inversa, que es el arcoseno de x o seno a la menos 1 de x, toma valores entre menos 1, 1 cerrado y va a parar al intervalo de menos pi medio a pi medio. ¿Ok?
aquí aparece especificado, y la gráfica es la que aparece acá abajo, que es esta que está acá. Esta es la gráfica de la función, la inversa de seno de x. Lo mismo, exactamente lo mismo con la función coseno. Acá esta función no es biyectiva, por lo tanto tenemos que considerar solamente un pedacito, ¿ya? Y de la misma forma, el dominio es de menos 1 a 1 y va a parar, en este caso, de 0 a pi, porque consideramos este pedazo que está acá, ¿de acuerdo? Y aquí aparece la gráfica de la función inversa, que es arco coseno. Aquí también hacemos las restricciones correspondientes para que exista la arcotangente de x, que se denota por tangente a la menos 1 de x, o sea, la inversa de la función tangente, y esta está definida desde todos los reales hasta de menos pi medio a pi medio, sin tomar el menos pi medio, ¿ya? Esta es la gráfica de la función tangente de x. Ojo que estamos tomando solamente esta rama positiva, o sea, perdón, la que está marcadita en rojo, entre el intervalo abierto de menos pi medio, y esta tiene esta por inversa, ¿de acuerdo? Ya, y el último ejercicio que vamos a hacer es, por ejemplo, cómo calculamos el arco seno de menos un medio, el arco coseno, etc. A ver, por ejemplo, vamos a hacer la letra B. La letra B, acá, vamos a tener que calcular coseno a la menos 1 de 3 medios, arco coseno de 3 medios. Esto se supone que es un ángulo. Acuérdense que la función coseno de x toma un ángulo y nos manda a un número. Y este número es un número que está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces el cos a la menos 1, que representa la función inversa, toma un número y lo devuelve a un ángulo, ¿ok? ¿Ya? Me parece una sonrisa. Ah, sí, y ojitos. Bueno, entonces, coseno a la menos 1 de 3 medios, la pregunta es, ¿qué ángulo el coseno, al aplicar la función coseno, coseno de coseno a la menos 1 de 3 medios igual a coseno de alfa? Estas se anulan porque una es la función inversa de otra. Es el mismo juego que uno hace cuando uno, por ejemplo, supongan, tiene el logaritmo natural de x, estoy inventando, igual a 2, y uno quiere sacar el argumento del logaritmo natural de x, uno aplica la función exponencial. ¿Por qué aplica la función exponencial? ¿Por qué? Porque uno le saca el argumento al logaritmo, porque e elevado al logaritmo natural de algo, igual en este caso al cuadrado, estas dos se anulan porque una es la función de otra, y ahí logramos bajar el argumento. ¿Ya? Esto podría servir. Ah, sí, como mensaje. ¿De acuerdo? Si uno quiere sacarle el argumento a un logaritmo natural, aplica la inversa, que es la exponencial. Entonces, he elevado al logaritmo natural de cualquier cosa aquí, cualquier cosa, se anulan estas dos, porque una es la inversa de la otra, y queda el argumento. ¿Ok? Bien, lo mismo pasa con la función coseno y su inversa. Coseno de la inversa del coseno de 3 medios nos queda 3 medios. Entonces, en el fondo, andamos buscando coseno de qué ángulo nos da 3 medios. Pregunta, ¿existirá un ángulo? Por eso elegí la letra B. ¿Existirá un ángulo tal que coseno de ese ángulo sea 3 medios? Miren lo que está acá. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el número, este número, tiene que estar entre menos 1 y 1. Pero el 3 medios no cumple esto. No es menor que 1, ¿cierto? Por lo tanto, alfa no existe. ¿Se fijan? No existe ningún ángulo tal que coseno sea 1.5, porque 3 medios es 1.5. Coseno de cualquier ángulo, igual que seno de cualquier ángulo, siempre son números que están entre menos 1 y 1.
no puede ser 1.5. Por lo tanto, la solución, esto es vacío, no hay ningún ángulo que cumpla con esa condición. ¿De acuerdo? ¿Y yo? Me quedan unos minutitos, así que voy a hacer este. ¿Ya? Entonces la pregunta es, seno a la menos 1, este no existe. Seno a la menos 1 de menos 1/2, y va a ser igual a un alfa. Entonces aplicamos de la misma manera la función inversa, seno de algo, y nos va a quedar el argumento igual a seno de alfa. ¿Ya? ¿Seno de qué ángulo nos da 1/2? Acuérdense ustedes que nosotros habíamos visto un truquito mnemotécnico, bueno, no me acuerdo bien si lo vimos, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, y si no, a lo mejor lo vieron en el colegio. Este truquito me lo enseñó un estudiante, seno, coseno, y uno pone 0, 1, 2, 3, 4, le pone una raíz y divide por 2. Esto es si uno no quiere usar la calculadora en realidad. Y aquí uno puede calcular seno y coseno de cualquier ángulo, que uno le interese. Por ejemplo, fíjense, nosotros andamos buscando seno de un ángulo que nos dé menos 1/2. Entonces, vamos a acordarnos, vamos a dibujar en nuestra circunferencia unitaria. Bueno, me quedó súper chueca, pero ya es lo que hay nomás. Pero eso es una circunferencia. Ya. Fíjense, si miramos acá, seno de qué ángulo nos da 1/2. Vamos a considerar el positivo. Después nos vamos a preocupar de en qué cuadrante está el ángulo. Seno de qué ángulo nos va a dar 1/2. Acá, seno de 30, que es bisextos, nos da raíz de 1, que es 1, partido por 2. Seno de 30, raíz de 1 partido por 2. Entonces el ángulo principal que va a estar ubicado acá va a ser el de 30 grados. Sí, acordémonos que 30 grados es bisexto, ¿cierto? ¿Ya? Pero acuérdense que tenemos que trabajar en radianes. Entonces, seno de este ángulo, que es la proyección del punto sobre el eje Y, nos da 1/2. Este valor es 1/2. ¿De acuerdo? Pero nosotros andamos buscando seno de qué ángulo nos da menos 1/2. Acordémonos que nosotros ya vimos que en el cuadrante 1, seno, coseno y tangente son positivos. Aquí en el cuadrante 2, el seno es positivo. Aquí solamente la tangente es positiva y aquí solamente el coseno es positivo. Entonces, ¿en cuál de estos 4 cuadrantes el seno es un número negativo? Acá, en el tercer cuadrante, y en el cuarto cuadrante. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar nuestro ángulo? ¿En este cuadrante o en este cuadrante? Entonces, ¿qué hacemos? Este puntito que está acá, lo vamos a proyectar a este otro cuadrante. Y nos arroja ese ángulo, que empieza acá y termina acá. ¿Qué ángulo será este? Azulito. Veamos, si este es 30, este es 30, ¿no es cierto? Estamos hablando en grados. Este enterito es 180, y 180 más 30 son 210. O sea, el primer ángulo es 210 grados. Y acuérdense que esto para pasar los radianes es el ángulo por pi, partido por 180, ¿cierto? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Se va 3 por 7 y 3 por 6, 7 bisextos. ¿Ya? Por lo tanto, en este momento tenemos un ángulo que nos resuelve el problema, que es 7 bisextos. ¿Sí? ¿Ya? Y tenemos otro ángulo, que es la proyección de este punto acá abajo, que sería, este vale 30 y este vale 30, y este ángulo de aquí que termina acá es 330, ¿no es cierto? Entonces 330 grados por pi partido por 180 nos da
3 por 11 y 3 por 6 sería 11 bisextos. 11 bisextos, ¿sí? Y el otro sería 11 bisextos. ¿Ya? ¿Con cuál nos quedamos? Esa es la pregunta. ¿Con 7 bisextos o con 11 bisextos? A ver. La función arcoseno, ¿de dónde a dónde está definida? Fíjense que la función arcoseno está definida desde menos 1, 1 hasta menos pi medio, pi medio. Fíjense acá, el dominio de menos 1, 1 hasta menos pi medio, pi medio. Volvamos acá, donde borré todo, pero no importa. Lo que quiero decir es que la función seno a la menos 1 de x está definida desde menos 1, 1 hasta menos pi medio, pi medio. ¿Sí? Y nosotros habíamos hecho un círculo. Y teníamos dos ángulos. Un ángulo era que estaba ubicado acá, que era este, que era, ¿cuál era ese? 7 pi medio, 7 pi sexto parece, y el otro era 11 pi sextos. 11. Y la pregunta es, ¿cuál de estos dos ángulos sería solución del valor de acá? ¿Cuál de estos dos ángulos está ubicado entre menos pi medio y pi medio? Fíjense, acá en el círculo. Menos pi medio, acuérdense que los ángulos cuando son negativos se miden en el sentido hacia abajo, ¿cierto? Hacia acá. Este es menos pi medio. Entre menos pi medio y pi medio, ¿cuál es pi medio? Este que está acá arriba. Entonces, acá estamos buscando nosotros el ángulo. Por lo tanto, el que nos sirve es 7 pi sextos. Este no nos sirve. Porque no está... ¡Ah, perdón! Mucho me carga cuando me pasa eso. Porque no está en el rango solicitado donde existe la función inversa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta de este es 7 pi sextos. Si ustedes toman 7 pi sextos y lo ponen en la calculadora, les va a arrojar menos un medio. Hagamos el ejercicio. 7 pi sextos es 7 por 3, son 210. Y pongan, si es que lo hacen, si lo tienen en la calculadora en modo degree, pongan, espérenme, seno de 210 grados, seno de 210, y les arroja efectivamente, me imagino que lo hicieron, menos 0.5, que es lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, la respuesta de arcoseno de menos un medio es 7 pi sextos. ¿Ya? Y como tarea le dejo esto que está acá. ¿De acuerdo? Ya, estimados, eso sería. Espero que se haya comprendido todo. Ya me despido de la grabación.